lo que entra. Vale.
Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta conferencia, a esta segunda conferencia de en torno al trienio liberal que organiza la Sociedad Menéndez Pelayo bajo la dirección del profesor Manuel Estrada. Como de costumbre, damos las gracias al Parlamento de Cantabria y hoy más porque hemos desarrollado esta estrategia digital para poder escuchar la conferencia de nuestro maestro Salvador García Castañeda. Me excuso en primer lugar por dar la espalda a los asistentes, pero me han dicho que en este caso la presentación se tiene que hacer así. Salvador García Castañeda es pues una referencia incontestable en los estudios sobre la literatura del siglo XIX español y ha sido profesor en las universidades de Michigan, en San Francisco, en Berkeley, California, donde se doctoró bajo la dirección del gran Montesinos, y en la Universidad de Ohio State, donde ha sido catedrático hasta hace bien poco. Sus estudios han sido muchos. Ha trabajado intensamente sobre las ideas literarias del romanticismo, sobre la literatura romántica, sobre el costumbrismo. Su libro, Los montañeses pintados por sí mismos, es una antología de textos que todo cántabro debiera leer y conocer y disfrutar. Es además uno de los grandes, quizá el más grande, conocedor de la biografía de José María de Pereda, a la que ha dedicado muchísimos estudios y en la que lleva muchos años trabajando en un epistolario que esperemos muy pronto vea la luz. Es además un gran narrador, narrador oral y también narrador literario, que ha publicado un libro de recuerdos al paso del tiempo que le recomiendo vivamente. Y, finalmente, es un gran experto en el tema que hoy va a tratar aquí con nosotros, la literatura del trienio liberal, de todos estos autores que emigraron preferentemente a Inglaterra, que se apropiaron de un país y de un idioma y que desarrollaron toda una obra literaria sin olvidar nunca de dónde venían, como nuestro paisano Trueba y Cossío, que consiguió ser un autor de éxito en inglés sin perder nunca de vista su origen montañés. Con todos ustedes, Salvador García Castañeda. Buenas tardes a todos desde Columbus, Ohio. Quiero ante todo agradecer esta invitación a participar en esta serie de conferencias a los organizadores y principalmente al profesor Manuel Estrada. El título de mi conferencia, como ustedes saben, es El Trienio Liberal 1820-1823 y la literatura. El 1 de enero de 1820, los coroneles Riego y Quiroga se pronunciaron al frente de las tropas que iban a América y proclamaron la Constitución del 12. Fernando VII no tuvo otro remedio que aceptar los hechos consumados. Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. Nombró un ministerio, se reunieron las Cortes y el 31 de agosto Riego hizo su entrada en Madrid. Así comenzaron los tres llamados años. La entrada
El nuevo triunfo de la Constitución gaditana provocó el entusiasmo de los liberales de Europa y Percy Bysshe Shelley escribió su Oda a la Libertad. Como observa el profesor Fernando Durán, las opiniones y las doctrinas políticas liberales ya existían en España antes de la Revolución, pues el Trienio fue ideológicamente el heredero y el continuador de las Cortes de Cádiz, aunque se manifestó de manera más agresiva, más violenta y más descreída. Aquella generación de publicistas de las Cortes, que protagonizó la guerra contra Francia, hasta entonces exiliada y silenciada, recuperó entonces la tribuna y sus miembros no solo fueron actores del presente, sino portavoces del pasado. El nuevo régimen fue recibido con entusiasmo. Los doceañistas en el gobierno, con los que estaban aliados los masones, eran constitucionales moderados, hijos de la Ilustración, elitistas y partidarios de reformas prudentes de la Constitución. Pero para los exaltados la Constitución era intocable y la monarquía algo accidental. Frente al liberalismo de los doceañistas, oponían la soberanía del pueblo, trataron de captar el apoyo de las clases populares y organizaron manifestaciones y bullangas en las ciudades que iban acompañadas de arengas, canciones y músicas militares. Las sociedades patrióticas de los exaltados se reunían en Madrid y en el Café de Lorenzini, la Cruz de Malta y la Fontana de Oro y se difundieron por toda España. Cuando la suprimió el gobierno, nacieron las sociedades secretas, de las que la de los comuneros fue la más radical. Los doceañistas dominaron en la Cámara y en el gobierno hasta los sucesos del 7 de julio de 1822. Durante la Guerra de la Independencia y a partir de la Ley de Libertad de Prensa de noviembre de 1810, nacieron la prensa política y una extraordinaria cantidad de escritos panfletarios, de circunstancias, claro, la mayoría de escaso valor. Trajeron un nuevo vocabulario y los periódicos fueron fundamentalmente para la difusión de las ideas políticas. A ello contribuyeron las reuniones en tertulias, en los cafés y en las redacciones de los periódicos. El Trienio recobró gran parte del legado doceañista, pues se reintegraron a la vida política quienes antes habían figurado en las Cortes de Cádiz. La literatura moral de la Ilustración dio paso a la emocional literatura política del liberalismo, que glorificaba a la patria, la libertad y a sus propios héroes, a la vez que denigraba a sus enemigos. Y todos los géneros literarios compartieron entonces una misma ideología revolucionaria y partidista. En contraste con la estricta censura del periodo anterior, la nueva libertad de prensa permitió en aquellos 3 años la publicación de muchísimos periódicos, folletos y libros. Fue en realidad un chaparrón de escritura cuya bibliografía es inabarcable. Muy populares fueron entonces los himnos y los cantares patrióticos. La Revolución Francesa trajo la costumbre de acompañar los alborotos callejeros con canciones como Saïra, la Carmagnole, la Marseillaise o Le Chandi de Par. Durante la Guerra de la Independencia y después durante el Trienio también resonaron las calles españolas con canciones. La muchedumbre solía contentarse con gritar entonces, ¡viva el pueblo soberano!
y cantar el trágala, el himno de Riego, narizotas y otras cosas. Cuando les llegó su turno, los absolutistas cantaron la pitita a los vencidos. Evaristo San Miguel compuso el trágala para conmemorar el levantamiento de Riego y solía cantarse por las noches como cencerrada frente a las casas de los absolutistas. El himno de Riego fue propio de los comuneros y a su vez cantaron la pitita los guerrilleros absolutistas durante el trienio y después lo adoptaron los voluntarios realistas. Estas canciones eran generalmente anónimas, tenían escaso valor literario y las letras solían ser vulgares, desvergonzadas y ofensivas. Sin duda, el género literario predominante, tanto en tiempos de Cádiz de las Cortes como durante el trienio, fue el periodismo, un amplio campo en el que tenían ocasión de atacar, defenderse y satirizar ambos bandos y dentro de ellos sus varias facciones. Tras la apertura de las Cortes, el 24 de septiembre de 1810, se decretó la libertad de imprensa y, según Gómez y Baz, entre 1810 y 1814 aparecieron en Cádiz 56 periódicos y muchas otras publicaciones de tono ofensivo y panfletario. Pasaban de mano en mano y se leían también en voz alta en los cafés, en las tertulias y en las redacciones de los periódicos. Iris Zabala dio una lista de periódicos radicales del trienio con nombres tan expresivos como Los Madrileños, Los Descamisados y El Garrotazo, La Víbora de Granada o La Sombra del Acid de Sevilla. Eran enemigos de los periódicos gubernamentales, que eran moderados, como El Imparcial, El Censor o La Gaceta de Madrid, y acusaban a sus editores, José Gómez Hermosilla, Javier de Burgos y Sebastián Miñano, de ser afrancesados y traidores, y los tildaban de anilleros, pasteleros, doceañistas y ministeriales. Para estos, los radicales eran gorros, por el gorro frigio de los republicanos. Descamisados, anarquistas y exaltados, a la masonería se la conocía como el martillo. Zabala destaca el Zurriago, ejemplo notorio de prensa insidiosa y calumniadora, lleno de desmanes insufribles. Desde 1821, sus editores fueron Benigno Morales y Félix Mejía, y fue la publicación más exaltada, la más radical y la más difundida del trienio, con tiradas que llegaron a alcanzar la cantidad extraordinaria entonces de 6.000 ejemplares. El malicioso Zurriago atacó con violencia a los moderados, a los absolutistas y hasta al mismo rey. Proscrito por los mismos liberales, Félix Mejía huyó a Filadelfia al fin del trienio y allí fue bien recibido por los liberales norteamericanos. Vivió también en varios países de Centroamérica y siguió escribiendo obras de carácter diverso como La vida de Fernando VII, Retratos políticos de la Revolución de España y la novela Jicotencal, publicada sin nombre de autor. Volvió a España más adelante y murió en Madrid en 1853. La periodicomanía, una publicación eminentemente satírica, pero moderada, de la que llegaron a publicarse 43 números entre 1820 y 1821, es imprescindible para el estudio de la prensa del trienio, pues
examinaba los folletos y los periódicos de aquellos años, permitiéndonos así conocer las motivaciones de quienes los editaban. Pero como escribía de Gossier, estos periódicos y libelos, más o menos difamatorios, presentan al menos la ventaja de revelar cruelmente los abusos, y además sus denuncias no son falsas. Los exaltados fueron los primeros en darse cuenta del potencial revolucionario del pueblo. Tuvieron la voluntad de crear una conciencia revolucionaria definida. Tuvieron la voluntad de crear una conciencia revolucionaria presentando las noticias de tal manera que armonicen con la mentalidad colectiva del momento y predicaron en sus periódicos la soberanía popular en nombre de su amor a la Constitución y a la patria. Algunos destacados personajes de entonces eran ya conocidos en tiempos del Cádiz de las Cortes, como Sebastián Miñano, un neoclásico afrancesado, liberal, moralista y colaborador del censor. Sus lamentos políticos de un pobrecito holgazán se considera, junto con el Diccionario de Gallardo, una de las obras más destacadas del anticlericalismo español. Durante los dos periodos constitucionales, Miñano creyó en la posibilidad de un mundo mejor, pero se desilusionó en los años 30. En cambio, José Joaquín de Clararosa, nombre con el que se conocía al exfraile franciscano Juan Antonio Labarrieta, fue un exaltado que durante dos años dirigió el diario gaditano, escribió numerosos folletos y el viaje al mundo subterráneo, que es una relación en parte ficticia y en parte autobiográfica de sus experiencias bajo la Inquisición. De esta obra hubo 4 ediciones en 2 años. Su entierro, en 1822, en Cádiz, parece que fue un escandaloso acto de afirmación anticlerical y laica. Eugenio de Tapia compartió con Quintana la dirección del Semanario Patriótico en Cádiz entre 1808 y 1812. Luego evolucionó hacia el moderantismo y tan enemigo llegó a ser del absolutismo como de la exaltación comunera. Fue un autor prolífico y varias de sus obras tuvieron carácter burlesco y crítico del Santo Oficio, como la silva La muerte de la Inquisición, égloga sepulcral, que es una parodia de la égloga primera de Garcilaso, en la que los soplones Flamesio y Rancinosco lamentan su desaparición. De 1820 data su obra teatral La Inquisición, y muchos años más tarde apareció el poema romántico burlesco, le llama su autor, La bruja, el duende y la Inquisición, bajo el seudónimo del licenciado Machuca, inquilino que fue de la Casa Negra. En él evoca el mal recuerdo de los 9 meses que estuvo encarcelado con su mujer y con su hijo, quien murió allí, el niño, tras padecer por espacio de 11 días unas terribles convulsiones en presencia de sus desventurados padres, dice el autor. Otro destacado personaje de la época fue el bibliotecario de las Cortes, Bartolomé José Gallardo, quien se refugió en Inglaterra a la vuelta de Fernando VII y volvió a ocupar el mismo puesto durante el trienio.
fue muy popular por sus ataques a la Inquisición y al clero, como editor del semanario La Abeja Española y sobre todo por su diccionario crítico burlesco, del que hubo numerosas ediciones y fue la sátira anticlerical más dura y más definida de su época. Su gran amor a los libros le llevó a reunir una magnífica biblioteca y una copiosa colección de papeletas con las que redactar una valiosa bibliografía. Desde la Edad Media existía en España un anticlericalismo popular que aumentó notablemente durante el trienio, dirigido principalmente contra la vida y costumbres de los frailes, pues estos fueron los mayores enemigos de los liberales y de la Constitución. Resurgieron los ataques en los periódicos gaditanos como El Celador de la Constitución, El Eco de Padilla, El Gorro, en Sevilla El Despreocupado y El Tío Tremenda, o El Demagogo en Granada. Eso sin contar con la gran cantidad de chistes obscenos, coplas de ciegos y composiciones de circunstancias. Recogió algunas de ellas El Cancionero Moderno de Obras Alegres, que es una antología de poesías eróticas publicada anónimamente en 1875 con pie de imprenta de Londres, pero en realidad fue impresa en Sevilla y atribuida al marqués de Jerez de los Caballeros, el gran bibliófilo y gran amigo de Méndez Pelayo. Entre estas composiciones destaco el celebrado romance de Gallardo, La Beata y el Fraile, que empieza Dominus Tecum. Es un romance graciosísimo que recomiendo. Los ataques iban contra el clero, pero no contra la fe. A los gobiernos liberales se debieron las sucesivas aboliciones de la Inquisición, las desamortizaciones, las disoluciones de las órdenes religiosas y las expulsiones de los jesuitas. Además, la pérdida de respeto al clero, las parodias de procesiones y de otras ceremonias y las tradicionales acusaciones de lascivia, glotonería, avaricia y soberbia. El clero reaccionó conspirando, fomentando las guerrillas y demonizando a los liberales desde el confesonario y desde el púlpito. En varias ocasiones, sin embargo, fue víctima de las iras de sus adversarios políticos, aquellos que asesinaron al cura Vinuesa e hicieron más de una matanza de frailes. De especial interés son las cartas bornesas del novelista, comediógrafo y político liberal montañés Telesforo de Trueba y Cossío, escritas poco después de haber dado fin el trienio. Pertenecía a una próspera familia de indianos y jándalos con intereses en Cádiz, se había educado en Londres y en París y al triunfar el trienio regresó a España, donde permaneció al menos hasta fines de agosto de 1824. Muy poco después volvió a Inglaterra. Era un liberal ardiente y había escrito un soneto en honor de Riego. Desde Cádiz fue una temporada con otro hermano y con su madre a tomar las aguas de Bornos. Estas 16 cartas literarias vienen a ser un diario escrito entre julio y agosto del año 24. Y aunque ese autor carga las tintas, testimonian la ignorancia y la pobreza de los campesinos andaluces en aquel tiempo dominados por un clero
prepotente y poderoso. Ansioso de volver a la gloria de Cádiz, Trueba asistía a misas y sermones por el que dirán, y aunque salía muy poco, pero no podía evitar, escribe él, que por usar gafas y bigote le tacharan de francmasón y de liberal. Como escribía Alcalá Galiano, en España seguía dominando vivo e intenso el amor a la monarquía antigua y a la persona del monarca reinante. Y cuando Riego recorrió Andalucía en 1820, escribe Carr, tan solo el pueblo de Grazalema recibió con entusiasmo a los liberales. El periodista irlandés Michael Quinn, quien vivió en España en 1822 y 1823 y acompañó al gobierno a Sevilla, tuvo ocasión de observar la política y la vida española en aquellos años. El liberalismo había arraigado principalmente entre ciertos grupos sociales y en las ciudades de la periferia mercantil. Pero la nobleza se oponía al nuevo régimen y el clero, naturalmente, se oponía a los constitucionales. A su juicio, a juicio de Quinn, el pueblo español está casado con su religión, o al menos con sus ceremonias. Y aunque hubiera habido escritores como Voltaire y Rousseau, el pueblo nunca estuvo suficientemente educado para comprender sus obras. Los artesanos y los campesinos solo quieren la paz. De hecho, no siempre el pueblo apoyó los motines liberales y es muy difícil comprobar la participación popular en los mismos. Y como escribe Luisa Pavesio, los conservadores han tratado de presentar la Constitución de Cádiz como producto de una minoría radical, no representativa de España, pero esto no es así. Fernando Durán destaca la importancia que adquirió el lenguaje durante aquel periodo revolucionario en el que cada partido quiso dar su propia interpretación a las palabras, una interpretación que era primordial en la lucha entre los serviles absolutistas y los liberales, e imprescindible para la lectura del contenido combativo y burlesco de los diccionarios políticos. En 1811 se publicó anónimo en Cádiz el folleto Diccionario Razonado Manual para Inteligencia de Ciertos Escritores que por equivocación han nacido en España, obra útil y necesaria en nuestros días, obra del diputado Justo Pérez Pastor, que era un oscuro funcionario y un absolutista ferviente. En él defendía los valores tradicionales de la religión y la monarquía y atacaba a la Constitución y las reformas de las Cortes. Le respondió Bartolomé José Gallardo con su ya mencionado Diccionario Crítico Burlesco, que fue la sátira anticlerical más difundida de su época. Y durante el trienio, Clara Rosa publicó un diccionario tragalológico por el trágala, trágala, servilón, trágala, constitución, la canción aquella. Diccionario tragalológico o biblioteca portátil de todo lo tragable por orden alfabético, que apareció en La Habana en 1822. Desde su creación, la Inquisición fue un arma de la que se sirvió el Estado
para combatir a sus enemigos y conocemos sus altibajos en la primera mitad del siglo XIX. Paradójicamente, a medida que aumentaban su desprestigio y el interés del público lector por ella, su poder Su poder efectivo había disminuido tanto que a un viajero francés le parecía en 1806 tan solo un épouvantail, un espantajo. Fue abolida por Napoleón en 1808, la restableció a su vuelta al deseado, la suprimieron los hombres del trienio, volvió a darle vida a Fernando y desapareció al fin, después de su muerte, en 1834. En los años 1810-1814, al amparo del gobierno establecido en Cádiz, apareció una considerable cantidad de literatura antiinquisitorial, crítica, historiográfica y burlesca, que renació con más violencia durante el trienio. Había canciones y bullangas, y en las calles se celebraban procesiones burlescas en las que burros vestidos de negro, representando a los inquisidores, daban guardia al féretro del despotismo. Desde mediados del XVIII alcanzó gran popularidad en Europa la novela gótica, The Gothic Romance. Concebidas en Inglaterra y en Alemania, no pocas de estas novelas tienen por escenario el sur de una Europa inquisitorial, católica y apasionada, así como el doble propósito de despertar las emociones del lector con su horror y su misterio y de desacreditar un catolicismo tan detestado como mal conocido. Un vistazo superficial a una lista de novelas publicadas en Inglaterra entre 1764 y 1826 revela más de dos docenas de obras localizadas en Italia, en España y alguna que otra en Portugal. Voy a dar los títulos de algunas de estas novelas. Le voy a dar traducido. Algunos de estos títulos son tan elocuentes como El espectro de la montaña de Granada, El monje de Henares, La cámara de la muerte o El sino de Rosario, El sepulcro misterioso o Tales cosas suceden, una novela española, y Santa María o La preñez misteriosa. Esto sin contar con obras tan famosas como The Monk, del monje, de Matthew Lewis, y Melmoth the Wanderer, Melmoth el errante, de Charles Maturin, en las que parte de la acción transcurría en España. Hay que destacar que sobre el anticatolicismo propagandístico de estas obras influía entonces la lucha política de los católicos ingleses e irlandeses por acceder a los derechos civiles, especialmente el voto, que el gobierno británico les había negado siempre. A pesar de la popularidad de que gozaban en Inglaterra y en Francia, estas novelas llegaron a España muy tarde, posiblemente controladas por una rigurosa censura. 29 años después de su aparición, se tradujo por primera vez al castellano A Sicilian Romance, una novela siciliana, que era de Mrs. Radcliffe, una señora que se pasó la vida escribiendo novelas góticas. Y The Monk, el monje de Lewis, se imprimió en París en 1821 con un retraso de 25 años. También, aunque hoy parezca un poco extremado, claro, Walter Scott atrajo por mucho tiempo la inquina de los censores.
la libertad de imprenta del trienio permitió la traducción y publicación en castellano por primera vez de tres novelas de contenido fuertemente anticlerical. Dos de ellas, Las góticas ya, mencionadas, El monje de Luis y El italiano o El confesonario de los penitentes negros de la señora Radcliffe y La religieuse de Diderot. En el primer tercio del siglo hubo un grupo temprano de obras de ficción escritas por españoles en la clandestinidad o en el exilio, con los fines primordiales de propaganda política, pues tanto el afrancesado Luis Gutiérrez, autor de Cornelia Bororquia, como Blanco White, y los liberales emigrados del año 14 y luego del año 23, tenían todos en común la enemiga a la Inquisición y al absolutismo. Las pocas escritas en castellano se tradujeron pronto al francés y sobre todo al inglés, pues Inglaterra era donde contaban sus autores con más simpatías. Me refiero aquí a dos famosas novelas. Cornelia Bororquia, que apareció anónima, y Vargas del mismo año, escritas sobre un mismo asunto que muestran cumplidamente la manipulación emocional de un tema y que tuvieron una difusión extraordinaria. Cuento por encima el argumento. A mediados del siglo XVI se descubrió en Sevilla un foco protestante de importancia del que formaban parte eclesiásticos y gente de alcurnia. Una denuncia dio con la mayoría en las cárceles del Santo Oficio y hubo dos grandes autos de fe, en uno de los cuales fue quemada, entre otros, doña María Bohórquez, noble y muy rica. Basándose en aquellos hechos, muy a fines del 18, debió salir Cornelia Bohórquia o la víctima de la Inquisición, una novela epistolar que pretendía ser la historia verídica de aquella joven, dice, extremadamente hermosa, discreta y virtuosa, que fue públicamente quemada en la plaza de Sevilla por no haber correspondido a los impuros deseos del arzobispo que la amaba ciegamente. Cornelia Bohórquia fue prohibida por el Santo Oficio, leída ávidamente y alcanzó un éxito enorme. Durante el trienio se imprimió 5 veces y alcanzó nada menos que 23 ediciones entre 1800 y 1848. Salió en Londres durante la década ominosa y se tradujo a otras lenguas. En su manual del librero advertía Palau, cito, que este libro fue prohibido por considerar su texto un tejido de calumnias al Santo Oficio y al Estado eclesiástico. Así todo, se publicaron multitud de ediciones furtivas y hasta hace poco era libro buscado y popular. Según Menéndez Pelayo, esta historia de la Judith española circulaba en verso a manera de copla de ciego, la cual he visto a la venta, pendiente de un cordel, en plazas y mercados. En 1822, en pleno auge de Cornelia, vio luz en Londres Vargas, A Tale of Spain, atribuida a Blanco White, que tuvo cierto éxito y se reimprimió 5 años más tarde. Esta novela, además de contar de nuevo las desdichas de Cornelia Bohórquia y de su enamorado Vargas, hace de este un ser de origen misterioso que luego resulta ser hijo de un marqués y enlaza estos asuntos
con el de la persecución de Antonio Pérez por la Inquisición y el de la consiguiente represión de las libertades aragonesas en 1590. A pesar de la brevedad de los tres llamados años, la libertad de imprenta permitió la traducción y publicación por primera vez en España de El monje de Luis, del italiano de Anne Radcliffe, de la Religieuse de Diderot. Se reimprimió 5 veces Cornelia Bororquia, en 1822 apareció Vargas, se tradujeron varias obras de Jeremy Bentham, entre ellas Los consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español, en edición de José Joaquín de Mora, de 1821, y en 1823 apareció la primera novela histórica española, Ramiro, conde de Lucena, obra del militar y liberal moderado Rafael de Úmara y Salamanca, que excepcionalmente fue una novela que excepcionalmente no tuvo carácter polémico, de la que hubo una segunda edición en el año 25 y una tercera en el 28. Y como sabemos, además, proliferaron la prensa, las obras de carácter polémico y satírico, y naturalmente la mayor parte de ellas obra de circunstancias. Condenado desde antaño por la Iglesia por competir con el público en atraer la atención de las masas, el teatro fue juntamente con la prensa el medio más popular de difusión de las nuevas ideas. Floreció durante el trienio con gran cantidad de obras, de circunstancias también, y también de escaso valor, que estaban escritas en prosa o en verso y tenían un carácter didáctico y propagandista. Estaban escritas de una manera simplista y maniquea, mostrando una España dividida entre los buenos y los malos. Eran obras satíricas y revanchistas, retóricas y didácticas, que en ocasiones incluían canciones patrióticas, que eran coreadas por el público. Tenían carácter testimonial, tocaban temas de actualidad y tuvieron gran éxito. En ellas surge con rabia largamente reprimida la hostilidad, de nuevo, contra el Santo Oficio. Son obras como el drama La Inquisición, de Francisco Antonio Cabella y Mesa, inspirado en el proceso inquisitorial de un matrimonio que fue agarrotado y quemado en Valladolid. La Inquisición, otro drama en 4 actos, que apareció anónimo en 1820, Virtud y patriotismo, de Gorostiza, así como obras de tema histórico en las que aparece la Inquisición, como Lanuza, de 1822, de Ángel Saavedra, el futuro duque de Rivas. Y el periódico El Trancazo publicó en sus páginas obras de teatro de circunstancias. En estas obras aparecen personajes históricos presentados con el carácter que conviene a sus autores. Uno de ellos fue Enrique III de Castilla, don Enrique, el famoso don Enrique el Doliente, que estuvo presente en las tablas españolas desde la Guerra de la Independencia hasta la regencia de María Cristina. En una pieza heroica en 2 actos, Enrique, titulada Enrique III de Castilla, de autor anónimo, aparece como un rey fuerte que, apoyado por el pueblo, se impone a una nobleza levantisca que usurpa su trono y le controla. Él desamortiza sus tierras y acaba con los derechos de señoríos. El rey habla aquí como un tribuno liberal que actúa dentro de la legalidad constitucional y representa
al Fernando VII, que desde principios de 1820 había prometido aquello del marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. La pieza heroica se representó en el Teatro Principal de Cádiz entre el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio de 1820 con motivo del Santo del Rey, cuando se esperaba todavía inocentemente que Fernando cumpliera aquella promesa. Se representó otras veces en Madrid, y cuando Riego llegó a la capital triunfalmente en septiembre, se volvió a representar acompañado de himnos patrióticos que coreaba el mismo Riego desde el escenario. La propagación de movimientos liberales semejantes al de 1820 causó alarma en los países que formaban la Santa Alianza, pues la Constitución española había sido el modelo de los liberales piamonteses, de los napolitanos y de los septembristas rusos. Y España fue el refugio de todos aquellos liberales que huyeron de sus países. Bajo la dirección de Metternich, la Santa Alianza decidió en el Congreso de Verona la intervención en España. Ya recorrían el país numerosas guerrillas absolutistas, instigadas por el rey y respaldadas por Francia. Y contrariamente a lo sucedido en 1808, el ejército del duque de Angulema halló escasa resistencia al entrar en España en la primavera del año 23. Y además, los generales que debían oponerse a los invasores la traicionaron, a la Constitución. La reposición de Fernando VII como rey absoluto significó el fin de la libertad de prensa, la restauración de la Inquisición, una nueva huida de liberales y la cruenta persecución de los que habían quedado en España. Buena parte de ellos se refugió en Inglaterra y en Francia, de donde no regresarían hasta la muerte del rey en 1833. Y allí continuaron escribiendo desde el exilio con el doble propósito de lograr las simpatías de un público no comprometido. Recuérdese que el poderoso partido Tory, los conservadores, británico, no simpatizaba con una España liberal y tenía además la idea de desacreditar a sus enemigos políticos. Los autores de estas obras eran en su mayoría hombres del trienio y lo escrito en el exilio puede considerarse como una continuación, una secuela de aquellas cosas que se escribían y se pensaban durante las Cortes de Cádiz y durante el trienio. Entonces, son obras que pertenecen a los géneros literarios propios de entonces, como son cartas, como son novelas sentimentales, novelas góticas, históricas y narraciones de viaje, muy de moda entonces. Y sus autores aprovecharon sus recursos para dar a conocer a la opinión extranjera la situación de la España contemporánea. Los tiempos no podían ser más propicios, pues tanto en Inglaterra como en el continente estaban de moda las narraciones de viajes a países exóticos, como decía, y los del sur de Europa lo eran. Inglaterra además tenía gran interés político por los asuntos de la península, y el público lector de novelas góticas tenía ya un conocimiento libresco de las actividades del Santo Oficio. Nuestros exiliados estaban muy conscientes de que escribían para extranjeros y que para dar más credibilidad y más eficacia a su relato
aseguraban que su testimonio era fidedigno. Afirmación esta siempre propia de emigrados en tierra extraña, siempre, como fueron el clérigo Montanus, Antonio Pérez, Blanco White o Juan Van Allen. Me refiero ahora a un considerable cuerpo de obras de ficción escritas en el extranjero, como Letters from Spain, Las cárceles de España, de Blanco White, y las novelas de los también emigrados Valentín de Llanos, autor de Don Esteban, 1825, y Sandoval, or the Freemason, Sandoval el masón, el francmasón, de 1826, luego la narrativa de Don Juan Van Allen, aprisionado en las mazmorras de la Inquisición de Madrid, que salió en Madrid en 1827, redactada en inglés por el mismo Valentín de Llanos, el de Incógnito, las novelas de Incógnito y Salvador de Guerrilla, dos, Salvador el Guerrillero, dos novelas de Trueba y Cosío, El golpe en Vago, de García de Villalta, quien según Eugenio de Ochoa lo escribió originalmente en inglés con el título de The Dawns of the Last Century, y El auto de fe del mismo Ochoa. Aunque apareció en España y en 1837, la incluyo aquí por haber pasado también Ochoa casi toda su vida en la emigración. Todas estas novelas muestran España como un país amable y pintoresco, y a la vez intolerante y sombrío. Y el afán proselitista lleva al narrador, a los narradores, a cargar las tintas y a dar características inverosímiles de episodio de novela gótica a hechos que en lo fundamental eran ciertos. Este afán de presentar los desafueros del absolutismo como si fueran costumbres contemporáneas hizo que Blanco White, en su reseña de la novela Sandoval de Llanos, desautorizada por fantásticos los episodios referentes a los desmanes del clero y a las torturas inquisitoriales, y que afirmase que los peores enemigos de España pueden hacer de Sandoval su libro de texto. Y el mismo Van Halen, que estuvo preso en la Inquisición en Madrid, desmitificó la escenografía del Santo Oficio en su narrative, y refiriéndose a un juicio nocturno al que fue sometido, escribía: ni vicios negros, ni pendían de las paredes paños de tal color, como he oído decir, toda la negrura estaba concentrada en el corazón de mis jueces. Como vimos antes, la mayoría de estas obras pretenden ser memorias, a pesar de lo improbable de lo mucho que cuentan. Dan nuevo impulso al tema de un papismo inmoral y cruel cuando la novela gótica decaía ya en Inglaterra, y el Tribunal del Santo Oficio de nuevo proporciona a los ávidos lectores escenas de mazmorras, torturas y juicios a medianoche, como en los mejores tiempos de la señora Radcliffe y de Maturin. Los protagonistas acaban refugiándose en Inglaterra, y lo mismo habían hecho los autores de estas obras, quienes rinden así homenaje a la generosidad de aquel país. Para quienes venían de regímenes absolutistas, el sistema de gobierno británico fue el modelo ideal sobre el que habrían querido establecer los suyos propios. Blanco White, el autor de Cornelia y el de Vargas, Trueba y Cosío y Valentín de Llanos, alabaron repetidamente
la libertad de conciencia que existía en Inglaterra, en Holanda y en los Estados Unidos, y a ella atribuyeron la estabilidad política y el florecimiento económico de aquellos países. En conclusión, el trienio fue ideológicamente el heredero y el continuador del Cádiz de las Cortes, y mientras existió como régimen político, estuvo dominado por las luchas por el poder de liberales, moderados y exaltados, y de ambos contra los absolutistas. Armas propias de estas luchas fueron principalmente la prensa, el teatro e innumerables publicaciones satíricas y ofensivas de carácter político contra la Inquisición y el clero. Y la ausencia de la censura permitió ampliar el conocimiento en España de otras literaturas. La vuelta de Fernando VII provocó una nueva desmandada de liberales que desde el exilio continuaron escribiendo con el mismo espíritu que durante el trienio y para dar a conocer ahora en el extranjero la situación en la España fernandina. Muchas gracias. No te vayas. Salva, ¿estás por ahí? ¿Salvador? Manifiéstate. Tiene el micro abierto. Ah, vale. Salvador, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, qué bien. Bueno, pero él nos ve a nosotros, o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta, estáis a tiempo. Me has dejado destrozados, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Una cuestión, Salvador. Has hablado un poco de Telesforo de Trueba y Cosío, pero él quizá no respondía tanto a esa imagen de emigrado liberal porque él era una persona que vivía en Londres gracias a su buena situación económica, ¿no? Bueno, es que cuando hablamos de los emigrados en cualquier época y en cualquier país, siempre tenemos... ¿Me oyes bien? Perfectamente. Ah, bueno. Entonces siempre tenemos la idea del emigrado muerto de hambre, muerto de frío, viviendo en unas condiciones desastrosas. Y entonces, pues eso es verdad. Y esto es lo que la situación de la mayoría de los emigrados. Pero hay entre la gente que migra, gente que tiene dinero, gente que tiene contactos, gente que tiene una educación que le permite insertarse en esta sociedad en la que él ha caído o ella ha caído. Y entonces, claro,
Trueba y Cossío, lo mismo que Valentín de Llanos, que es su contemporáneo, son en realidad señoritos voluntariamente emigrados. Hay que tener esto en cuenta. Tanto Valentín de Llanos como Trueba y Cossío se educan en Londres. Tienen una educación, además, refinadísima. Hablan inglés igual que nativos. Sus familias les mandan dinero. Y se han ido no porque les hubieran echado, que si se mueven, los echan o los meten en la cárcel, sino porque voluntariamente se exilan y entonces pueden permitirse el escribir novelas y el formar parte de la sociedad inglesa, al extremo que Valentín de Llanos se casa con la hermana del poeta Shelley y la mayor parte de sus amigos son ingleses. Entonces, no hay contradicción en esto. Hay emigrados que viven muy bien y una mayoría de emigrados que viven muy mal. Sí, te contesté la pregunta, Borja. Perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah. Te va a preguntar Miguel Ángel. En el caso de los emigrantes que tienen orígenes de Cádiz, Jerez, Puerto de Santa María, Chiclana, etcétera, etcétera, hay muchísima relación entre Inglaterra y esa zona. Y en concreto hay algunos que están destacados en Londres como representantes de las bodegas jerezanas, de Puerto de Santa María, San Fernando, puertorrealeños, etcétera, etcétera. Esto lo acabo de inventar, que quede claro. ¿Tienes alguna? ¿Hay algunos emigrantes que hayas localizado, andaluces de aquella época? ¿Le preguntas a Miguel Ángel o a mí? A ti. Bueno, en realidad esto uno a uno no te puedo decir nada aparte de los Trueba y Cossío. Pero una cosa muy, muy frecuente, confirmando lo que dice Miguel Ángel, una cosa muy frecuente es que había gran cantidad de ingleses y mucha mayor de irlandeses, por razones políticas, irlandeses católicos que venían a rehacer su vida en España, y por una parte había, por ejemplo en Salamanca, seminarios para jóvenes universitarios católicos que luego se ordenaban de sacerdotes. Luego, por otra parte, muchos nobles de irlandeses que entraban en el ejército español y que luego, pues hemos visto los nobles participar con O'Donnell, por ejemplo, que hacían gran carrera en el ejército. Y luego muchos que se dedicaban al comercio, sobre todo al comercio de vinos y al comercio ultramarino. Y entonces, claro, pues estamos pensando ahora en el Cognac Dobé, en el ¿cómo se llama esto? Este otro vino, estos otros vinos que tienen un nombre, un jerez de... Imagino que Osborne y Sandeman, ¿no? Osborne, claro. Y entonces muchas familias que se dedicaban a eso. El padre de Ferran Caballero, que era alemán y que estaba dedicado al comercio de vinos. Entonces, gran cantidad de esta gente que emigraba fundamentalmente a Cádiz, porque además Cádiz era la puerta para América y entonces había el gran trasiego con América y con Andalucía. Sí, sí. Pues muy bien, Salvador, muchas gracias por el esfuerzo. Hemos disfrutado mucho de la conferencia, hubiéramos disfrutado mucho más de tenerte aquí, pero bueno, yo creo que en unos pocos meses lo podremos arreglar y podremos organizar alguna otra actividad. Bueno, pues vamos a ver, que sería muchísimo mejor, sí. Oye, yo os agradezco mucho que hayáis venido y que estéis escuchando, porque en estas circunstancias de frío
y de Pandemic resulta pues un tanto una lata. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador, y hasta pronto. Pues muchas gracias y hasta el próximo jueves, que Manuel Estrada, quien nos visita. Hay un grupo que ha firmado, si alguien de los que están matriculados no ha firmado, que me lo